Bendito Lunes, un podcast de Elisa Udo. Hola, benditos. El episodio de hoy va a ser muy cortito porque hoy es San Antonio y nos vamos de excursión. He vivido muchas procesiones en mi vida, pero es la primera romería que vivo en Andalucía, así que no me la pienso perder. Te cuento algo que no sé si sabes sobre Bendito Lunes. El eslogan es el claim con el que lancé la marca era el fin de sagrado, pero el lunes puede ser bendito. Esto pretendía ser un guiño, algo que muchos sentimos por aquí, por Occidente, donde las necesidades básicas están cubiertas. Y pretendía ser también un desafío, ¿no? Una provocación por ese oxímoron, por esa contradicción de lunes y bendito es la misma frase, ¿no? Porque hay mucha gente que se mosquea, ¿no? Como con bendito virus o bendita culpa. Al final es una provocación, como digo, para hacerte pensar y para ver por qué te chirría esa expresión, ¿no? Y seguramente, si te chirría es porque, como yo, has vivido en algún momento eso que llaman el síndrome del domingo por la tarde, que es bastante común y, bueno, se parece bastante... Es lo que llamamos una depre del domingo por la tarde, ¿no? Se parece bastante a una depresión, aunque no me gusta usar la palabra porque son palabras mayores y no bromeo con una enfermedad tan seria. Pero sí que es cierto que es una especie de depre, de bajón, de desazón. Los domingos por la tarde, que ni más ni menos te está indicando que lo que tú haces los lunes por la mañana no va bien en tu vida. Y eso es algo que yo me encontré pues los primeros 20 años de mi carrera y que básicamente se quitó cuando encontré una vocación, que es algo que no todo el mundo puede conseguir fácilmente. Y luego, cuando hablaba del finde, decía que el fin de semana es sagrado, porque también sé lo que es no respetar las fiestas de guardar, ¿no? He estado 7 años formándome cuando encontré esa vocación. La mayoría de las formaciones eran en fin de semana. Y después he estado ni se sabe cuántos años más currando a tiempo parcial los fines de semana, porque es cuando surgían otras sesiones de entrenamiento, otros cursos o formaciones para mí misma, en fin, un montón de actividades que me han tenido pues bastante ocupada los primeros años de esta nueva etapa profesional, ¿no? Y de esto hace bastante tiempo, porque ahora mis planes familiares y sociales van primero, por encima de todo. Es una conquista que me ha costado mucho, es algo que no me ha salido natural, pero ahora mismo trato de priorizarlo. Incluso cuando me cuesta decir que no a una conferencia por la tarde-noche, que se han puesto muy de moda, o a un taller de constelaciones, o un mercadillo de libros un sábado, o a un curso chiripitifláutico un domingo. Son cosas que de verdad me encantan, pero en algún sitio tengo que poner el límite del ocio. Y ese límite para mí empieza los viernes a mediodía, porque la siesta también es sagrada. O en mi caso el intento de, por lo menos el momento ese para bajar las revoluciones. Y te preguntarás por qué te cuento esto. Y es que, bueno, yo llevo toda la vida anteponiendo como complacer a los demás y cómo cumplir mis obligaciones antes de hacer nada más. Y estoy entendiendo ahora que me cuesta muchísimo cambiar el patrón porque es muy de nuevo rico ese patrón, ¿no? El de primero cumplir con el esfuerzo, el sacrificio y los deberes para después darte permiso para disfrutar, ¿no? Pero he decidido, me cuesta hasta decirlo porque es una decisión que la tengo muy interiorizada, pero es difícil ejecutarla. He decidido que eso va a cambiar y que va a cambiar ya, porque llevo casi 50 años de retraso. Por eso perdóname si te ofende que la prioridad de mi vida no seas tú.
no es personal, no es contra ti, no tiene nada que ver con quién eres ni con lo que me hayas pedido, si esto te ha ocurrido a ti en algún momento. Si te escuece que te haya dicho que no, quizás pueda ser que te esté haciendo reflejo de algo tuyo. Y no te lo tomes literal con que te lo diga yo. Puede ser un no de otra persona, puede ser, por supuestísimo, de cualquiera, puede ser que ni me conozcas. Te hablo en primera persona porque también yo me reflejo en esto, ¿no? Lo que te puedo decir desde mi propia experiencia, y bueno, es solamente eso, ¿no? Una solución mía que a mí me está sirviendo, es que pruebes a conectar con tus propias necesidades. Y pregúntate si lo que me estás reclamando a mí o a otros te lo estás dando tú ya a ti mismo. Soy Elisa Agudo y espero que tengas un bendito lunes. El finde es sagrado. A partir de ahora, el lunes puede ser bendito. Puedes encontrarnos en las redes sociales como @benditolunes.com. Síguenos en YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y en el blog de Bendito Lunes.